La verdad que hay que... A mí, ¿qué? Yo no me acuerdo que se haya festejado un segundo puesto en fútbol. Capaz que es un fenómeno nuevo. En el 90... Sí, sí. Se recibió en la Casa Rosada la selección, que era una selección que venía del 86. Sí, es verdad. De ser campeona del mundo y que se entendió en ese Mundial de Italia que tenía todo en contra. Con lo cual... es más, habían eliminado a Italia en la selección. ¿Pero qué es? ¿Copa o muerte? ¿Copa o nada? Claro, esa es la idea de bilardista de la vida, ¿no? Los segundos no sirven. ¿Copa o nada? ¿O sos primero o no sos nada? No creo, por supuesto que lo ideal es ganar, pero aparte si te gana alguien mejor, bueno, superior. Pero digamos que no hubo tanta diferencia entre un equipo y otro, lo podríamos haber ganado tranquilamente. Digo, una cosa es perder 7-0, como le pasó a Brasil con Alemania, y otra cosa es perder como nosotros. Nosotros lo podríamos haber ganado, ya está. Lo que te genera, Teto, es que al haber sido tan parejo el partido y la posibilidad con tres oportunidades de gol muy claras, si perdés 2-0, 3-0, es como que asumís mejor la derrota. Fueron superiores y chau. Como los que te dije, ¿no? Los brasileños que estaban con el 7-0. ¿Cómo estaban? Nosotros estuvimos ahí. Yo nunca tuve 100 alemanes alrededor mío gritándome. ¿Cómo se gritan? Pará, loco, grita más bajo. Fuerte, así todos pintados, ¿viste? Más algunos brasileños con la remera de la camiseta del Flamengo. O la nueva de Alemania. Disfrazados. Porque fueron y agotaron la camiseta de Alemania, el equipo que les hizo 7. Al día siguiente fueron y se fueron. Brasileros embanderados con la negra, roja y amarilla de Alemania. Tristísimo, tristísimo. Bueno, pero pensando también en algún momento, yo solo, que se comieron 10 goles en 2 partidos. Sí, no, perdón. Y además, ¿sabés cómo la tienen ya de un mes? ¿A dónde va Brasil? Decime, ya están, ¿viste? Acá llegó tu papá y a dónde vas salen 5 argentinos debajo de las cañerías. Un poquito estaban hinchados las tarlipes, hay que decir. Hay que hacer un cantito nuevo con los 7 goles, total le va a durar toda la vida. Los 7 goles. Sí, eso es cierto. Ya lo hicieron. A Gastón, que es un hecho político, estaba Putin, estaba Dilma. Dilma gritó. Angela Merkel. Angela Merkel. Dicen que no. El mundo más poderoso estaba ahí. Hoy lo vi de nuevo. Sí. Medio que hace un gestito y después se queda en el molde porque debe estar mirando Cristina. Sí. Cuando enfocaba la pantalla gigante se tiene que quedar en el molde. Lo que vale es la pantalla gigante de la vida, Gastón. La pantalla gigante de la vida. Lo que no muestra la pantalla gigante de la vida se puede hacer. La enfocaron y fue estruendoso el abucheo y el silbido para la presidencia. Le pasó cuando entregaban las medallas también. Sí. Y cuando decís, Claudio, lo de tristeza, lo de orgullo, en Argentina están los que tienen más tristeza que otros, y los que tienen más orgullo que otros. No es unánime el tema del orgullo. Bueno, está no es la patria futbolera y la patria. De todos modos, ni en Brasil, ni en Alemania hubo los destrozos, lamentablemente, que hubo acá y que no podemos festejar con la familia y con los chicos y demás. Bueno, venga, más. Es inevitable que 600 policías no puedan con 100 revoltosos. Pasa en todas partes del mundo. Igual te digo algo, 100 tipos.